Mira de arco. Suavemente abre los ojos, mirando primero
sopa de ave o sobre manos, relleno bien el centro de los muslos, toco tus codos y entre las manos. Abro el pecho, pie izquierdo, adelanto, arriba, adentro, cabeza, cuerda, mancha, siempre lento, en la taza. Estiro brazos, estiro piernas, saludo, brazos acostados al cuerpo. Arriba, uno, katasana, ukatasana, me quedo en uttanasana, respiración larga y profunda, hasta uttanasana, mirando al frente, talón derecho, luz derecho, pierna atrás, talón izquierdo, luz izquierdo, bien atrás, retirando, mezclando, uno, ukatasana, cabeza cuenta, talón derecho, luz derecho, uso las manos, pata de ave, hombro sobre manos, pie entre las manos, y desarrollando, doble izquierdo, adelante, viva dentro, pecho un poquito, ukatasana, bien en la cadera, estiro piernas, saludo, brazos acostados, urvajastasana, ukatasana, me quedo uttanasana, ardhakanasana, talón derecho, luz derecho, pierna atrás, talón izquierdo, luz izquierdo, pierna atrás, cuadrado, pecho, grande, uno, abro, talón derecho, luz derecho, libre las manos, paso a la tiro brazos, talón del pecho, tiro piernas, observo, siento la respiración, observo cómo siento, abro los ojos, miro muy fijos, abro brazos, ukatasana, me quedo ukatasana, ardhakanasana, salto con mi brazo, acá. Sobre todo, no, suave, lenta, mucho rodillas, no me apuro.
de cadera, me agarro de los codos, abdomen apoyado, peso a metatarso, talones siempre saliendo un poquito hacia afuera. Recuerdo, lo que pongo paralelo es la parte de afuera del pie, ya es más juntos tus pies. Recuerdo que alineo isquiones, o sea, huesos. Los quiero alinear con los glúteos, no con los huesitos de la cola. Noto que los hombros no cuelguen. Quiero formar un cuadrado bien grande con los codos y los hombros. Quiero trabajar en estirar las piernas, pero que visualmente no se note. Me conecto con los sentidos. Pero trato de no quedarme ahí achanchado en mi flexión que necesito. Trabajo, más peso en los brazos. Así como estoy, voy a poner la columna paralela al piso. Y no dejo colgarme los codos. Si dejo colgarme los codos, moví los brazos también. Eso. Para adelante mi cabeza como estaba cuando estaba abajo en Uddanasana. Saco más las bolas, pero más la lumbar. La cabeza cuelga entre sus brazos y levanto más los codos. Más arriba sus codos, chicas. Y así como estoy empujando con los pies, subo. Sigo con los codos arriba de la cabeza. Pero el pecho y muevo de lado al otro. No mover solamente los brazos. Motivo adentro, cierro costillas. Si me quedo hacia la derecha, me quedo a la izquierda. Abro los brazos. Inhalo con nariz, exhalo con boca, cierro los ojos. Me volteo más atrás, cierro con cada exhalación, elimino todo lo que me molesta. Lo que me gusta, más rápido, me mantengo suavemente. Empiezo a tener. Contrario. Soy sincero cuando me necesito. Trato de conectarme con la virtud y con
rodillas, brazos a costado del cuerpo, arriba, curva, Utkatasana. Utkatasana. Me pliego en Uttanasana. Ardha Uttanasana. Salto camino. Saturamos en Chaturanga. Curva, Mukha. Adho Mukha. Codos que mira abajo de las rodillas cuando bajo. No me quiero deslizar. Me acuerdo de eso. Abajo, claro. A lo derecho, a lo derecho. Sin mover la rodilla donde estaba. Solo llevo el talón derecho al glúteo derecho. Y sigo con las caderas. Las rodillas alineadas a las caderas. Estiros en 20. Y suavemente empiezo a subir la rodilla hacia arriba sin estirar el talón del glúteo. En el peine estirado. Muy poquito lo que voy a poder levantar la rodilla sin abrir la cadera. Ahora sí, quiero abrir la cadera. Quiero que sientan la diferencia entre un movimiento y otro. La rodilla va al cielo. El pie quiere tocar a la persona que tengo a la izquierda. O allá, a la pared. Y voy a ir con esa rodilla al pecho. Hombros sobre manos. Estiros en peine, rojo hombros. Pata de ave y entre las manos. Como bien ahí. Mano izquierda queda en el piso, derecha, perdón, queda en el piso, brazo izquierdo al cielo. Apoyo el lateral ahora externo del pie, tratando de no caerme. Porque la cola sigue en línea con la rodilla de adelante. No apoyo toda la mano, porque si no voy a quedar con la columna haciendo una curva. Bueno, a veces el ladrillo, pero también puedo apoyar la yema de los dedos. Y voy a ir a Virabhadrasana 2. Agarro las caderas, las alineo bien al lateral. Me fijo si necesito llevar el pie hacia la izquierda, si se me cae la rodilla, pero no llevo solo los dedos, tiene que ir completo el pie para ir al otro lado. Más. Eso, no, 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 no. Eso. Las manos siguen las caderas. La mirada va hacia la pared ahora. Soy consciente de que solamente el pie está girando, yo miro bien hacia la pared, empiezo a estirar. Sin que se me mueva la cadera, las manos me ayudan a estar todo el tiempo mirando hacia el lateral. Conciencia de eso. Próxima vez que flexiono, estiro brazos. Y hacia la mano de lado. Voy a ir con la mano izquierda hacia el brazo derecho al cielo. Miro la palma. La rodilla derecha sigue empujando hacia la derecha. Vuelvo, estiro, pierna derecha, me voy hacia adelante. Y bajo, estoy con asa, la que necesita. Hacia el piso, voy a ver que el brazo tiene que estar tapando la pierna. Si no está tapando, es que me fui muy atrás. Muy adelante, quiero decir. Sí, estás muy abierta. Eso. Mirate el brazo. ¿Viste? Eso, ahí es. Me quiero ir a apoyarme en la pared de atrás. Voy a bajar el brazo izquierdo, enfrentarme sobre la pierna derecha. El pie de atrás no lo muevo. Clavado en el piso, pero quiero llevar la pierna derecha hacia atrás, lo que necesita hasta que la cadera derecha esté al lado de la izquierda, alineada. Idealmente con la pierna estirada de nuevo. Estoy con la columna paralela al piso. Me agarro la tibia. Mucho más cerrada, María. Vale, también. Me agarro la tibia, no del piso. Y busco la columna paralela al piso. Muy difícil alinear las caderas en esta postura. Ya vamos a trabajar la dos. Y voy a tener mucho más cerrada y mucho más cerrada. La mitad.
recorrido mucho más cortito viviendo. Mucho. La mitad. Eso. Eso. Trato de colocar un hombro sobre el otro. Si siento que tengo un hombro sobre el otro, estiro ese brazo. Lo sigo sacando cola. Clavo ese talón de atrás en el suelo para darme estabilidad, porque encima todo esto no va a ser equilibrio. Giro, 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 giro. Vuelvo a enfrentarme esa pierna. Voy con el ladrillo en la versión más alta, bien hacia la derecha y en diagonal. Hacia afuera del mat, mucho más adelante, Mariano, sobre todo que se salto. Y voy a agarrar la chandrasana. Todos sabemos cuál es. Ahora sí necesitas ladrillo. Todos con ladrillo. Giro el cuerpo. En la pared de atrás. Eso, el pie de atrás está activo, como si lo estuviera apoyado en la pared. Movís al ombligo, cierro costillas. Si siento estabilidad, empiezo a despegar el talón de la mano del ladrillo. El ladrillo es para agarrarme suave, no para desplomarme. Me agarro con la puntita de los dedos. Si no estoy estable, no importa, me agarro firme, me desplomo en él. ¿De a poco voy a poder sacar el peso? La idea es que el ladrillo no esté y que la mano esté en el aire. Puede va a ir con el lado izquierdo al izquierdo y va a agarrar el peine. Si no, mete donde estaba. Y el pie quiere empujar todo el cuerpo hacia arriba y hacia atrás sin soltar el peine. No está con el glúteo, es arriba y atrás. Eso. Descanso, Uttanasana. Mano
pierna. Cola, cubis al ombligo, brazos al costado del cuerpo.
atrás en una pared. Es una postura alta. Brazos acostados al cuerpo. Arriba, pues pasan con los brazos. Hombros lejos de orejas. A la derecha avanza, izquierda retrocede, volviéndose a la cabeza. Saludo del pecho. Y la avanza atrás. El abdomen, la respiración. Toma un poquito de envión, pero la pasa bien de las manos. Con el calor de atrás activo. Enlazar los dos en la cintura y crear los ojos también es algo que a mí me gusta mucho. Es más bajo, con las manos al piso. Voy con las manos al lado del pie, tratando que no levantar mucho la pierna, si no se va a abrir la cadera. Estamos trabajando en aprender eso. Entonces trato de acercar el torso, o flexionar un poquito la pierna izquierda. Y empezar a que las manos no tengan peso. Si puedo, me agarro el pie. Firme el abdomen, el cuello largo. Manos al lado del pie, abro el pecho, miro adelante. Pierna bien atrás y lejos al corredor. Pierna izquierda atrás. Saturando la derecha en blanco. Curva, muspa. Arriba talones, bien arriba, miro las manos.
Vuelvo a alinear la columna sin soltar los dedos de los pies, estirando los codos, y voy a tratar de levantar la pierna derecha hacia el lateral, como si quisiera alinear el pie con la cadera derecha, siempre agarrándome los dedos pulgares. Thank you.
pie. Tratando de no desalinear. Ahí cada uno va a ver cuánto puede abrir con la cadera alineada. A veces pongo el ladrillo abajo del glúteo derecho. Es
ayuda a la alineación. ¿No? Pero es muy difícil mantener la cara alineada con el talón apoyado. Yo un poquito casi que lo logro, pero esta pierna debería estar más abierta. Debería estar paralela al mat. Es imposible. Carla lo hace. Ahí. ¿No? Entonces por eso usamos eso. Después a medida que lo podemos ir bajando, vamos ahí y tratamos de ir bajando el pie de a poco, podemos ir haciéndolo, ¿sí? Pero tratando de no perder esto. Y otra cosa que vemos siempre es esto, ¿no? Soltar, ahí soltamos todo, ¿sí? Entonces, que pase alguien y yo sí lo veo con otra persona. Es más fácil hablar que hacer. ¿Hay algo que pase? Vamos. ¿Cómo se montó? Entonces, es normal ver esto, ¿no? Esta zona acá que ahí no lo ven, pero se lo imaginan. Entonces, por eso trabajamos este movimiento tanto, para aprender a cómo rota y sentir que el brazo encaja ahí. Activa músculos pectorales, lo lleno el centro, abdomen, y también esto, ¿no? Hay que orar ahí. Entonces, vamos a actuar con una pared y lo apoyamos. Tiramos ahí, le ayudamos a alinear la cadera, a sentir esta línea de fuerza. Que la pierna se encaja ahí y a la vez empuja, es en dos direcciones. Y lo mismo acá. ¿Sí? Ayudar a esto, sentir que también la cadera está succionando la pierna hacia ahí. Y que también es común que se me caiga la rodilla. Entonces ahí, como es difícil tal vez tocar, porque pierde el equilibrio, le decimos, empuja con la rodilla hacia la izquierda. Pues les digo siempre, ¿no? Que quede ahí, quede el pie, que todo el tiempo, así que ahí trabada y no se me cae. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir pasando y voy a ver cómo se van ajustando, pero vamos igual a hacer dos cosas más que el fondo limpio que vamos. Vamos a poner el talón directamente en la pared, así no perdemos la estabilidad y podemos lograr que el muslo esté paralelo al piso. Porque sin la pared es muy difícil lograr las piernas tan separadas, ¿sabes? Entonces tratamos de ver ahí las sensaciones para ver si flexionamos un poco la pierna atrás. Que también lo podemos hacer parado, si vemos que nos cuesta. Flexionamos la pierna atrás, pero podemos perder la línea de fuerza, entonces nos va a costar más el equilibrio. Y ahí nos agarramos del columpio. ¿Sí? Probamos esto. Ahí no me quedo bien, pero bueno. Se entiende el concepto, ¿no? Un poquito avanzado. Y después este. ¿El sacro? Gracias.
levantar.